una carta sin leer. Mi madre, un tornillo. De verdad, Ginés, es que solo guardas porquerías y porquerías. A ver, Turito, que no son porquerías, son mis cosas. ¿Cómo que tus cosas, Ginés? ¿Cómo que tus cosas? ¿Y esto? ¿Me quieres explicar qué es esto? ¿Un zapato? Ya lo sé que es un zapato, Ginés. Chacho, qué de recuerdo, ¿eh? La última vez que me lo puse fue montado en el saltamonte. Pero vamos a ver, ¿por qué guardas solo ese? ¿Dónde está el otro? Torito, el otro se lo perdí porque salió volando porque lo tenía mal amarrado. ¿Y entonces por qué guardas este? Pues por si se ofrece y un día me hace falta o algo. ¿Un zapato? ¿Por si un día te hace falta un zapato? ¿Tú quién te crees que eres? ¡Cenicienta! Torito, ¿y si un día me hace falta un zapato de este pie, qué hago? Mi madre, de verdad, Ginés, que lo tuyo es acumular por acumular. Mira, aquí, seguro que aquí guardas un bocadillo. No creo, porque a mí nunca me ha sobrado un bocadillo. ¿Y esto qué es? ¿Una dentadura? ¿Una dentadura qué? Chacho, Turito, ten cuidado. Ginés, ¿pero por qué guardas tú una dentadura? Chacho, pues porque esto vale un dinero. ¿Qué? Tú metes esto debajo de la almohada y el ratoncito Pérez te deja un pastón. ¿Qué dices? Además, esta dentadura le tengo un montón de cariño porque era de Doña Adela. ¿Doña Adela? ¿Qué Doña Adela? La de la tiendita de pan. Yo me llevaba muy bien con ella. Ah, sí, Doña Adela, ya me acuerdo. Pero, un momento, pero ¿cómo llegó su dentadura aquí? No me lo diga. No quiero saberlo. Arturito, ¿qué es eso? No me interesa, de verdad. Bueno. ¡Mi madre! Es que de verdad. Ah. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Ah, ese es el cordón umbilical del chiquillo mío. ¿Pero por qué guardas el cordón umbilical del niño? ¿Qué haces tú con este cordón umbilical? Por si se ofrece, Arturito. Ah, sí, claro, por si se ofrece un día hacer un caldo. Mira, ya tienes algo para darle sabor al caldo. De verdad, Ginés, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te lo digo. Vamos a coger la mitad de tus mierdas y las vamos a tirar a la basura. Que no son mierdas, que son mis cosas. ¿Cómo que tus cosas, Ginés? ¿Cómo que tus cosas? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Pues yo qué sé. De verdad que te digo que lo tuyo es acumular por acumular. Con esto vas a flipar. ¿Sabes lo que es? No, ¿qué? Es una carta de Chonita y está sin abrir. ¿Chonita? ¿Y qué quieres ahora? Te la escribió en el 2016. Chacho, ¿y qué es lo que hace esto aquí? Seguro que la guardaste por si se ofrece. Lucilero. ¿Qué hace? Potri. Es al revés. Ah, ahora sí. Hola, Ancho. Y nos dieron las 10 y las 11. Cántate la 1 y las 2 y las 3. ¡Ay, Arturito! No cantes que me desconcentra. Ginés, que no se puede leer más lento. Es que Chonita escribe despacio. ¿Cómo que escribe despacio? Está para acá. La leo yo. Hola, anchoita de mi aceituna, jamoncito de mi sándwich mixto, cebollita de mi tortilla. Chacho. ¿Qué te pasa ahora, Ginés? Hay que ver los años que han pasado y me sigue hablando igual que antes, ¿eh? ¡Ginés, que te la escribió en el 2016! Pues por eso, mira que han pasado años. ¡Mi madre! Bueno. Ginés. ¿Qué? Estoy leyendo. Ah, pues lee. Ginés. ¿Qué? ¡Que estoy leyendo, coño! Sí, ya me lo dijiste. Me cae en la mano. Vale, la carta dice... Ginés. ¿Qué quieres, Arturito? ¡Me cago en la mierda! ¡Que estoy leyendo, mamento! Que sí, pero no hace falta que me digas que estás leyendo cada vez que los haces. Pero que no te estoy hablando a ti. Estoy leyendo lo que pone aquí Chonita en su carta. Ah, pues entonces pon la voz de Chonita porque si no me confundo. ¡Me cago en la mierda! Voy a poner la voz de Chonita porque si no, no salimos de aquí nunca. Venga. Ginés. ¡Ay, Dios mío! Desde que te dejé, a mi cielo le faltan las nubecitas blancas. Ya, yo, Arturito, ¿por qué estás hablando así? Estoy poniendo la voz de Chonita. Es que esa no es la voz de Chonita. Oh, parece que es la voz tuya porque te aprietan los calzoncillos. Bueno, a mí no me sale igual que la de ella. Ni igual ni parecida. Oh, perdón por no ser Carlos Latre. Mira, lee pero con la voz tuya y deja de hacer ridículo, anda. Encima, es que de verdad. Ginés, ay, Dios mío. Desde que te dejé, a mi cielo le faltan las nubecitas blancas. A mis arbolitos, las ramitas con los pajaritos. Y a mis lapitas, el mojito verde.
Yayo. Pero mira, ¿eso lo está diciendo Jonita o lo estás diciendo tú? Lo está diciendo Jonita, Ginés. Estoy leyendo las cosas que ella escribe aquí. Ah. Mi madre. A ver. Ginés, quiero volver contigo. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quiere volver conmigo? ¿Eso es lo que pone aquí? Chacho, a buenas horas me viene a decir eso, ¿eh? Pero más merto que te mandó la carta en el 2016. Pues con más razón. Me cago en la mierda. Bueno, termino. Si no me contestas, lo entenderé. Puedes estar tranquilo. No te volveré a molestar nunca más. Te quiero, batatita de mi truchita con ralladurita de limón. Chacho. Dile que sí. ¿Cómo? Que le pongas que sí. ¿Pero cómo le voy a poner yo que sí, Ginés? Claro, Arturito, no la vas a dejar en visto ahora. ¿Pero tú qué te crees que esto es un WhatsApp? Es una carta, Ginés. Ah, pues entonces voy a responderle. Sí, respóndele ahora, después de que te escribió hace 1000 años. Bueno, Arturito, le voy a contestar ahora porque es cuando me vengo a enterar. Pero dale, ¿qué te escribió hace...? Da igual, contéstale, responde lo que quiera. ¿Pero le vas a responder con una carta? Claro. Que no, Ginés, respóndele con un WhatsApp, que es mucho más rápido. Además, lo de la carta ya no se lleva. No, Arturito, si le mando un WhatsApp, entonces sí que no le llega nunca. ¿Cómo que no? Le llega en un segundo. No, porque Jonita me tiene bloqueado. ¿Te tiene bloqueado? Ah, pues entonces no, mejor que no, mejor que no, que no se lo mande. No, porque a lo mejor hasta le molesta. ¿Le molesta? Sí. Pues no, pues si hubiera estado molesta, entonces no me hubiera escrito esta carta. Pero que te estoy diciendo que te la escribió en el 2017. Mira, Ginés, responde lo que quieras. Mira, además, si ella me escribió una carta, lo lógico es que yo le conteste con otra carta. Sí, lo lógico es que le conteste con otra carta. 8 años después. Bueno. Chacho, ¿y qué le escribo? Pues yo qué sé, escribe lo que quieras, Ginés. ¿A mí qué me dice? Mi madre. Va, a ver, escribe. Venga. A ver, querida Jonita, aunque no te lo creas, por un capricho del destino, la carta que me escribiste en el 2016 acaba de llegar a mis manos. Te pido disculpas por el retraso a la hora de contestar. ¿Ya? Sí. No, pues qué rápido escribes, Ginés. Ginés, le dibujaste una berenjena. Claro, es que yo a Jonita le mandaba berenjenas por el WhatsApp. ¿Pero cómo le vas a contestar con una berenjena 8 años después, Ginés? Es que tú, es que... Mira, me da igual, haz lo que te dé la gana. Bueno, pues a ver, le pongo la berenjena y le escribo. Jonita, quiero volver contigo y... Mi madre, no quiero saber nada. ¿Se puede? ¿No hay nadie? Sí, pase. Buenas. Hola. Traía un paquete a nombre de... Chacho, y el día me está saliendo redondo. Jonita me escribe una carta diciéndome que quiere volver conmigo. Yo le voy a enviar una carta porque le voy a contestar y aparece un cartero. El destino quiere que estemos juntos. Sí, vale, Ginés, lo que tú digas, sí, diga. Sí, decía que traigo un paquete a nombre de Arturito. Sí, soy yo. Muy bien, aquí tienes. Mira, sí. ¿Y eso qué es, Arturito? Nada, una cosa que es para mí. Ya, ¿pero qué es? Una cosa que yo pedí, ya está. Sí, ¿pero el qué? ¿Y a ti qué te importa, Ginés? Necesito una firmita. Sí. Ay, me pone aquí, a ver. Ginés, dame eso. Ginés. ¿Esto es un látigo? ¡No! ¿Cómo que no? Si aquí lo pone en el dibujo, un látigo. ¡Que te calles! ¿Tú para qué quieres un látigo? Ginés, mira, yo pido lo que me da la gana, ¿vale? Es que hasta donde yo sé, los látigos Ginés, solo Ginés, sirven. Ginés, ¿por qué no aprovechas que está aquí el señor cartero y le entregas tu carta? Ah, verdad, se me olvidaba. Tienes razón. Déjame quitar esto aquí, el pegue. Y por aquí tiene que haber un sello. A ver, aquí hay uno. Encontró el sello. Y luego decías tú que porque guardo las cosas. ¿Ves? Siempre se ofrecen. No, acabo de lambucear todo al rey Juan Carlos. Ahí está. Muy bien. Mira, ¿eso cuánto tarda en llegar? De 4 a 7 días. Pues a ver si es verdad, porque tengo una carta que tardó años en llegar. Eso es imposible. Imposible, dice. Caballero, le aseguro que no tarda más de una semana. Mi bisabuelo fue cartero, mi abuelo fue cartero, mi padre fue cartero y yo soy cartero. Su carta está en buenas manos. Ah, bueno, pues me quedo más tranquilo entonces. Buenas tardes. Ya, sí. Chacho. Oye, Arturito, ¿y
Y si Chonita quiere volver ahora conmigo, ¿te imaginas? Pues entonces tendrás que hacer la maleta, Ginés. ¿Por qué? No, porque irá a vivir con Chonita. Que no, en la carta le puse que se viniera ella a vivir con nosotros. ¿Cómo? Claro, Turito, ¿cómo te voy a dejar a ti solo? Vamos a ver, Ginés, porque Chonita querrá vivir contigo. A ver si ahora por eso que le pusiste se va a enfadar y te va a decir que no viene contigo. Chacho, ¿qué dices? Lo que estás oyendo. Perdón, disculpen, que me despisté y no me firmó el acuse de recibo. Ah, sí, sí. Aquí tiene. Chacho. Firma ya. ¡Qué bueno que viniste! Mira, déjame la carta que te dejé, que tengo que tallar una cosa, ¿eh? ¿La carta? ¿Qué carta? ¿La que te acabas de llevar? Lo siento, caballero, pero eso no es posible. No me digas que ya la entregaste. No, la tengo aquí, pero no puedo dársela. ¿Por qué? Porque me saltaría el juramento. ¿El juramento? El juramento hipocrático. Ah, el juramento hipocrático, claro. El que dice no llevar otro propósito que el bien y la salud a los enfermos. No, el de los carteros, que dice no llevar otro propósito que el bien y la salud de las cartas y los paquetes. ¿Vale? Bueno, pues nada, déjame que espatalle una cosa nomás. No, lo siento, el envío ya está consignado y una vez consignado solo lo puede abrir el destinatario. Está bien. Toma. ¿Qué es esto? ¿Para qué hagas la vista gorda? ¿Me está intentando comprar con una moneda de 2 euros? Es poco. ¿Quieres que me quiten mi título de cartero? ¿Hay títulos de cartero? ¡Claro que hay título de cartero! Debo cumplir con mi deber y hacer que este envío llegue a su destinatario. Así que, señores, buena tarde. Espérate un momentito, que no te preocupes, que la carta va a llegar a su destinatario sin problema. Además, solo está llenando una cosa y ya está. Nadie se va a enterar de nada. ¿Y qué pasa con mi conciencia de cartero? ¿Qué? ¿Cómo cree que voy a dormir por las noches sabiendo que le he dejado abrir una carta que ya está consignada? ¡Una carta que está incólume! Oh, ese recuerdo me perseguiría toda la vida. Oye, no es por nada, pero ¿no te lo estás tomando muy a pecho? Caballero, mi bisabuelo fue cartero, mi abuelo fue cartero, mi padre fue cartero. Sí, que ya lo dijiste antes. Pertenezco a una generación de carteros. Sí, y de toletes también. ¿Cómo? Sí, que tu bisabuelo era un cartero tolete, tu abuelo un cartero tolete. Oiga, tu padre no se lo consiento, ¿no, señor? Vale. Bueno, no, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Trae para acá el látigo que lo voy a estrenar con el 5 Eso no. Señores, siento decirles que me voy por el bien de las cartas y los paquetes. ¿Paquete eres tú, machango? Vale. Ay, Arturito, a ver si por esto ahora Chonita no... Tranquilo, Ginés, tranquilo. No te preocupes, no va a pasar nada. Míralo por el lado positivo. Ahora tu carta está en buenas manos. Pues sí, eso es verdad. El tío es un profesional. ¿Eh? Un poco tolete, pero profesional. Sí. Hay toda una vida entregando paquetes y... Por eso él es tan... entregado. Bueno, ahora solo falta que Chonita siga viviendo en el mismo sitio. Tranquilo, Arturito, que ellos la encuentran. Siempre me he preguntado cómo saben los carteros dónde vive la gente. Por la dirección, Ginés. Claro, eso lo sé. ¿Te crees que soy bobo o qué? Lo que me pregunto es cómo saben los carteros la dirección de la gente. Porque la ponen en el sobre. ¿Qué sobre? Ginés, tú pusiste la dirección de Chonita en el sobre, ¿verdad? ¿Yo? No. ¡Y seguimos para bingo! ¡Venga! Mira, ¿y si Chonita me dice ahora que quiere volver? Seguro que te lo dice. El tema es que le llegue la carta. Lo que pasa es que yo no me explico todavía por qué me dejó. Ah, ¿y por qué te dejó? Pues no sé, me dijo que no le prestabas atención o algo así, no me acuerdo. O algo así. Ya. Es que yo soy muy despistado. Ya me había dado cuenta. Mira, Ginés, en una escala del 1 al 10, ¿tú cómo te consideras de despistado? ¡Sí! Vale, Ginés, no te preocupes. Mira, tu carta para Chonita va a ser como el beso que el príncipe le dio a la bella durmiente para despertarla de su sueño de años. ¡Dios, mi madre! Pues cuando la princesa despierte de su sueño de años, el aliento mañanero es capaz de matar al príncipe 6 veces. ¡Ay, mi cabeza! Mira, tengo hambre. Pues coge el cordón umbilical y te haces un bocata. ¿Y no estará chicloso? Pues le pones al dioli. No. ¿Y dónde está ahora?